Todo lo que hago es por ti. Tengo tanto que enseñarte. Relájate, Juliana, relájate. ¿Cómo así viniste sola? No le dije que vendría. Te recomiendo que bajes ese tono. Ya está. Marlon, ¿qué sucede? Un pequeño trastorno en tu periodo se normalizará por cuenta propia. ¿Y qué hay de lo que te dije? No encontré nada relacionado a eso. Si tú quieres ayuda, entonces yo puedo darte el teléfono de un terapeuta de parejas. Me hostigas, me hartas, me fastidias. Hay mucho que hacer aquí en la casa. Vi una factura que se había caído de tu bolso. No es nada, solo me sentí un poco mal y fui a ver a Marlon. Me sentí mareada. ¿Estás segura que era solo por eso? Sí. Tranquila, amor. Solo preguntaba. Lo que pasa es que se me hizo extraño que no me dijeras nada. Tú sabes bien que a mí me gusta acompañarte a todas partes.
Estuvo excelente, amor. Como siempre. ¿Y cómo le pagaste a Marlon, amor? Hace mucho que no lo veo. Estoy muy bien. Tiene mucho trabajo. Me comentó que su esposa está en Estados Unidos. No esperas que yo lave los platos. Yo siempre tengo la razón. Tú nunca quieres. Así que no empieces. Trabajo todo el día. Yo necesito un poco de paz. ¡Cállate! ¡Estás loca! ¿Y tú qué vas a saber? ¿Quién te ha dicho que tú sabes algo? ¡Tú me convertiste en esto todo el día en la casa sin hacer nada! ¡Cállate! ¡Que no puedes hacer nada! ¿Y tú qué vas a saber? ¡Yo hago lo que se me debe hacer! Nada te conforma. Todo lo que hago es por ti. Siempre lo hago todo por uno ti. De estos días. Tengo tanto que me vas a conocer. No sé de qué te vas. Es todo tan. Deberías vivir con ustedes.